Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio, vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy ya de camino a un nuevo santuario, donde veis, estoy a la derecha de todo del mapa, donde los piratas, todavía no voy a hacer nada de los piratas. Vamos aquí a hacer esto. Acuerdo que en el Zelda Breath of the Wild, para desbloquear este santuario tenías que llevar dos bolitas rodeando todo, porque aparte no lo podías llevar por el fuerza centrífuga. Geminic. Geminic. Vale. Fuerza centrífuga. ¿Qué objetos tenemos aquí para unir esto? Vale, vamos a mover esto. Entiendo que es algo que se puede mover y que sirve. No llega. Ah, vale. Fuerza centrífuga. Vamos a acoplar esto ahí. Vamos a poner esto uniendo esto. Me genera ahí la corriente de aire para subir. Epa, ¿qué hago? Cogemos esto aquí. Ahí el cofre. Pero no veo claro. No veo claro qué tengo que hacer. Y hay tres, ¿eh? Vale, no. Esto tiene que estar aquí apoyado. Esto tiene que ir. No vas más arriba. ¿En qué momento tengo que activar yo esto?
Vale, ya lo pillo. Ajá, vale. Pero me quedo sin el cofrecito, ¿qué? ¿Me quemaré aquí ahora? No, pues me voy a quedar sin el cofre. Voy a pasar. Así que nada, bueno, hechito. Lo hemos resuelto bastante bien hasta que he descubierto lo de las vangueritas. Puede ser un poco rollete, pero lo hemos conseguido. Vamos a ver, vamos a por otro santuarín. Incluso puede que alguno de los que tenga lo vaya haciendo cuando me plazca. Igual voy a por otra atalaya y a descubrir el resto del mapa y conseguir así otros santuarios que no tenga marcados. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer otro. En este momento vamos a hacer otro. Vamos a este, que lo tenemos aquí cerca. Vamos para allá. A tratar de resolverlo lo antes posible. Tenemos ya resueltos 41 de 152. Yo creo que está bastante bien. Tengo dos de lo de las piedras. 41, pues entonces son un poco más los que tengo. Tengo 43, entonces, porque los entiendo que el simbolito de abajo es los de las piedras. Estos especiales que simplemente resuelves eso y ya entras directamente. A ver de qué se trata este. Lección de emboscada. Sin ataque. ¿Qué será esto de lección de emboscada? Vale. Alberga tu poder, confinar y purificar. Sigue nuestro consejo. Muévete hasta situarte detrás del enemigo sin que te detecte para atacarlo por sorpresa. Otro tipo de ataques no surtirán efecto. Debes prepararte a conciencia. Vale. ¿Gira o no se gira? Mierda. Me ha detectado. Te ha detectado. Vuelve a probar. Suerte desde cero. ¿Atacarlo por sorpresa sirve flecha? Vale. Ya lo pillo. Venga, no sé por qué no me dejaba omitir esto.
Sí. Tío, cuando ya te lo repiten, ya no mola, ¿eh? Y otra vez me ha visto. Y yo, por querer hacerlo rápido, vamos a calmarnos, a hacerlo con calma. Que sí, pesado, que sí. Qué pesadilla de esto. Y te vuelve a poner lo mismo, tío, que ya lo sé. Vamos aquí con calmita. Vale, excelente. Excelente. A ver. Patrulla sin que te detecte para atacarlo por sorpresa. Vale, ahora en movimiento. Hacia aquí, hacia allí. Tengo que ir en la diagonal. Bueno, de camino puedo. ¡Ah! Falté mal. Como careces de experiencia, el enemigo te ha detectado. No me lo puedo creer. Ah, no, se mueve, se mueve, se mueve. No, tío, le he dado. Le he dado a la I. Qué pesado, tío. El letrerito. Y le cogería y le estampaba contra el suelo. Le he dado a la I cuando me saltó. Pero tengo los dedos gordos. Entonces le he dado también a la X. Y se vuelve a mover. Tío. Esto ya es de broma. Esto ya es de broma. Y así. Voy a hacer una cosa. Vale, solo quería comprobar, solo quería comprobar, ¿vale? Solo quería comprobar, no me lo tengáis en cuenta.
Venga. Pero ¿cómo que? Si no me ha detectado ahí. Joder, macho. Esto es una mierda, ¿eh? Ahí sí que no me había detectado. Venga, ya, tío. ¿Y cómo quieres que lo haga? Venga, pesado. Porque entiendo que flechas tampoco sirven. Está guapo este escudo, ¿eh? A ver. Cuando lo tenga hecho, vuelvo. Haciéndolo, ¿eh? Haciendo lo que visteis que estaba haciendo de saltar y para vela y nada más aterrizar, agacharme, un salto agachado y ya está, ¿eh? Darle a la I y a tomar por saco. Estableciono. Es que ya tengo uno, ¿no? Por ahí. No, no, de hecho lo he tirado. Así que fuera. A ver qué me ofrecen aquí, qué escudito me dan. Porque normalmente te dan un escudo de merde. Es elixir sigiloso. Mira, eso no se me ocurrió. Utilizar un elixir. Creo que tengo alguno sigiloso. Pude haberlo utilizado, la verdad. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. Y nada, lo dejo por aquí. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.